Hoy le voy a enseñarle a hacer las conexiones correctamente en un soquete, el cable fase y neutro, y dónde van ubicados. Los materiales que vamos a necesitar son los siguientes: dos ampolletas, dos soquetes, cable eléctrico de 1,5, dos de color blanco y dos de color rojo, un buscapolo, guantes y una conexión de reglete que ven ustedes aquí. Una conexión de un enchufe macho en nuestro soquete. Tenemos dos conectores o dos pins. Por norma y por seguridad, el cable fase va a ir siempre conectado aquí al medio. En este conector, si lo damos vuelta, ustedes se darán cuenta que tiene como un tornillo. Ahí es donde va a ir conectado el cable fase, aquí, y en la parte metálica de la rosca va a ir conectado el cable neutro. Al colocar nosotros nuestra ampolleta, va a hacer contacto esta parte que usted ven aquí, en la parte donde va a ir conectado directamente el cable fase. De la parte rosca va a ir conectado el cable neutro, y ahí se va a conectarse el neutro, obviamente, con la parte que está aquí, con esta rosca. Y ahí la ampollita se va a encender. Ya vamos a hacer las conexiones. El primero, si ustedes lo ven, vamos a conectarlo fase donde tiene que ir al medio. Y aquí conectamos neutro. Y ahí le voy a explicarle por qué el cable fase tiene que ir conectado en la parte del medio y no en la parte donde está la rosca metálica. Y aquí yo tengo listo uno. Ya. Este de aquí, el cable fase no lo vamos a conectar aquí al medio, lo vamos a conectar en la parte de aquí al lado para ver la diferencia. ¿Por qué tenemos que conectar el cable fase al medio y no en la parte en la rosca metálica? Ya, este cable fase, como lo ven ustedes, va conectado directamente en esta parte, en la parte metálica de la rosca. Y aquí tenemos el cable neutro que va a ir conectado al medio donde iba conectado fase. Ya, aquí vamos a correr un poquito la ampolleta. Cuando tratemos de hacer un circuito o alguna conexión de cable, tratemos siempre de trabajar sin electricidad, por seguridad. Ya, acá yo tengo dos, como lo van a ver ustedes. Tenemos dos soquetes. Vamos a acomodarlo. Si ustedes ven, en el conector del medio tenemos fase, donde tiene que ir correctamente la conexión. Y aquí, acá tengo una conexión que no está correctamente, porque en el al medio va conectado neutro. Como lo ven. Y al lado, fase. De aquí voy a conectar obviamente los cables. Fase con fase. Y neutro con neutro. Ya, ahí como lo tenemos listo. Ahora vamos a proceder a colocar las ampolletas. Tenemos listo una y la otra. Vamos a colocarle, me voy a colocar el guante que diga. Y ahora vamos a proceder a encenderlo. Ya, ¿cómo lo ven ustedes? Las conexiones se encendieron los dos. Ya. ¿Por qué yo le decía que la vamos a apagar ahí? Vamos a sacar la ampolleta. Y la otra
igual. ¿Por qué yo le decía que el cable fase tiene que ir conectado siempre en el conector del medio? Aquí vamos a medir con este buscapolo, el del medio, vamos a ver si este tiene, ahí como lo ven ustedes. El del medio es fase, en la parte metálica de la rosca, es neutro. Y con el otro, si ustedes lo ven, vamos a acercar un poquito más. En el del medio es neutro, porque no me enciende la luz. Y en el del lado es fase. Este de aquí, que es donde está la parte de la rosca metálica, tengo fase. Esta conexión es la conexión inadecuada. Y este de aquí y en el del medio, yo coloco y me enciende la luz. Ese sí es la conexión correcta. Aquí le explico por qué. Si ustedes ven, ahí me enciende la ampolleta. Yo al soltar la ampolleta voy sacando y se va viendo la parte metálica, ¿cierto? Ya mire, esa parte metálica que ustedes lo ven, yo lo voy a colocar aquí con mi buscapolo. Si ustedes lo ven, no me marca la luz. ¿Se dan cuenta? En diferencia con este de acá. Vamos a acercar a la cámara. Ahí se ve la parte, mire, como el buscapolo, se enciende la luz. Quiere decir que si la persona lo toma de esta forma, va girando con las puntas de los dedos, va a llegar directamente a la parte metálica y se va a electrocutar. Por eso, por seguridad, nunca tiene que ir conectado en neutro, que diga la fase en este sector, como lo ven ustedes, mire. Ahí me enciende la luz. Si yo lo toco ahora, me da la corriente. Y este de acá, como lo ven ustedes, es el otro. Si yo voy soltando y coloco mi buscapolo, no enciende la luz. Eso, si la persona que está sacando una ampolleta lo toma directamente con los dedos ahí, no va a tener ningún problema, no le va a tomar la corriente, no va a quedar electrocutado. Por eso, como les decía, la conexión en un soquete siempre tiene que ir el cable fase aquí al medio. Vamos a probar. Y vamos a probar el otro. Ahí no me enciende. Pero aquí, en la parte del borne metálico, sí me enciende. Por eso, como les decía, la conexión adecuada y por norma y por seguridad, siempre va a ir conectado el cable fase aquí al medio. Porque al hacer contacto nuestra ampolleta va a llegar directamente aquí el cable fase. Si ustedes ven acá, tiene un aislante como de vidrio, de cerámica, que aparta la otra parte de acá. Como en neutro sabemos que no tiene electricidad, obviamente, cuando no conectamos la ampolleta, cuando no se enciende. Por ejemplo, ahí no vamos a tener ningún problema si la persona lo saca y lo tome con las yemas de los dedos, no se va a electrocutar. Pero este de acá, esta es la conexión inadecuada, como ven ustedes acá. Ahí tenemos neutro. No me enciende la luz y aquí al lado, fase. Lo mismo como aquí adentro, fase y el medio, neutro. Vamos a desconectar por seguridad. Entonces, la conexión que tenemos que hacer siempre por seguridad es. El fase tiene que ir siempre conectado aquí al medio, como lo ven ustedes en este conector o pin, por seguridad, nunca en la parte de aquí al lado. Este de aquí está mal conectado. Enciende igual, pero está mal conectado.
tiene que ir igual, este fase tiene que ir aquí. Por eso lo vamos a sacar. Lo vamos a conectar ahí. Ahí está. Los dos tienen que ir así. Ojalá que le hayan servido. Hasta luego.